Voy a hablar sobre una charla llamada Un algoritmo para transferencia de estilos, o en inglés, An Artistic Neural Style Algorithm. Entonces, la idea es una técnica de visión por computadora que empezó hace 3, 4 años. Y es una técnica que se basa en tener dos imágenes. Yo tengo una imagen de contenido, entonces digamos este es el contenido de la Casa de la Aduana de la ciudad de Barranquilla, yo soy de Barranquilla, y la otra es la imagen de estilo, este es un cuadro. Entonces, la idea o el objetivo de este sistema o algoritmo es sintetizar una nueva imagen o un nuevo cuadro donde yo coloco el contenido de la imagen 1, que es el Palacio de la Aduana, mientras que le coloco el estilo de la segunda imagen. Entonces, la idea de esta charla es explicar más o menos cómo funciona este algoritmo. Entonces, de manera introductoria, el algoritmo de transferencia de estilos aplica o utiliza redes convolucionales. La mayoría de las personas que más o menos han escuchado son algoritmos de deep learning o aprendizaje profundo, y que se utilizan para desarrollar esta tarea. Corresponde a una de las áreas más recientes de investigación en el área de visión por computadora, y es uno de los algoritmos que ha hecho transiciones más rápido desde la academia hasta la industria. Desde que se escribió el primer artículo de transferencia de estilos, que fue en el 2015, a finales del 2015, se empezaron a crear aplicaciones web donde las personas podían colocar imágenes y generaban el estilo de la imagen que ellos querían. Entonces, aquí estoy colocando como ejemplo un artículo de investigación de ¿cómo es que se llama? Kristen Stewart, que fue la que salió en, ¿cómo es que se llama la película? Twilight, que salió en Twilight, que era la que estaba escribiendo artículos y él estaba editando, era directora de una película y entonces estaba escribiendo un artículo sobre cómo trabajar esas nuevas pinturas utilizando transferencia de estilos. Entonces, antes de iniciar con la metodología, voy a hablar sobre una introducción rápida de redes neuronales. Entonces, en las redes neuronales nosotros tenemos nuestros datos de entrada, que en este caso son imágenes, y tenemos a la final salidas, que en nuestro caso es una etiqueta que diga, no sé, león, gato o algo así. Entonces, esos algoritmos de transferencia de redes neuronales pasa, o tenemos una especie de caja negra donde tenemos nuestras entradas y pasa por unos algoritmos, unos procesamientos matemáticos que me arrojan al final mi salida. Si nosotros deseamos desempaquetar o queremos abrir esa imagen, esa caja negra, nosotros nos encontramos con un conjunto de capas. Esas capas, en el caso de redes convolucionales, son unas estructuras o un bloque de filtros o kernels que va pasando la imagen por ese conjunto de filtros y a la final me arroja una salida. Entonces, esas operaciones de entrada-salida para esos filtros se llaman las convoluciones. Entonces, las personas que tienen, digamos, background de ingeniería electrónica, las convoluciones son operaciones matemáticas donde nosotros tenemos nuestros datos de entrada, que en este caso es una imagen de 32x32x3, y va a pasar por un filtro o un kernel. A la final, va a realizar una operación donde yo teniendo mi imagen, va a rotar ese kernel, se va a rotar sobre toda la imagen, arrojándome una salida. Y esa salida es un resultante de operaciones de sumas y multiplicaciones. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo del kernel que uno esté trabajando, dependiendo del tipo del filtro que uno esté utilizando, uno va a tener una salida diferente una de otra. Entonces, es un proceso, digamos, iterativo, donde tengo mi imagen, tengo mi kernel, roto mi imagen sobre el kernel. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo tengo mi imagen, mi entrada, que en algoritmos de deep learning se utiliza tensores. Tengo mis tensores, mi tensor de entrada, y tengo mi filtro. Yo recorro la imagen sobre ese filtro y tengo a la salida lo que se llama un mapa de activaciones. Digamos que ese mapa de activaciones lo que me va a decir es qué parte de la imagen se activó basado en el filtro que yo estoy alimentando. Entonces, para el primer filtro yo voy a tener una activación. Digamos que yo voy a pasar un segundo filtro. Si yo paso el segundo filtro, digamos que este de color verde, yo voy a tener una activación diferente al del filtro del color azul. Entonces, yo puedo crear un conjunto de filtros de tal forma que me modele un conjunto de respuestas que me sirva para mi algoritmo de aprendizaje. Ahora vamos a ver cómo funciona ese algoritmo. A la larga, yo voy a tener que para una de las capas, yo voy a tener un conjunto de filtros que a mi salida me va a arrojar un conjunto de activaciones para la imagen de entrada que yo estoy dándole. Entonces, ese conjunto de activaciones
se llama el feature map o el mapa de características de la imagen, que luego de pasar por la parte de las funciones de pooling, que no lo voy a tocar en esta charla, yo tengo como las características de la imagen que yo necesito. Entonces, ¿qué son estos conjuntos de bloques o este conjunto de capas en una red convolucional? Ese es un conjunto de activaciones o un conjunto de filtros, de tal forma que en cada una de esas salidas yo tengo mis activaciones. ¿Ya? Entonces, dado mi dato de entrada, va a pasar por ese conjunto de filtros, luego se hacen unas ligeras operaciones para convertir esas matrices en pequeños vectores, y a la larga yo tengo una etiqueta. Entonces, para el tema de clasificación, eso se llama, para el tema de clasificación, yo voy a tener mi etiqueta como el león o un gato. Esa técnica donde yo, de mi imagen de entrada, tengo mi salida, que es mi etiqueta, se llama un forward pass, o un pase desde el comienzo hasta el final. ¿Qué sucede? ¿O cómo se establece o cómo se crean esos filtros? Para el caso de redes convolucionales, digamos, esos filtros se crean mediante ensayos y errores o entrenamiento. Eso es un esquema de entrenamiento de redes neuronales. Es muy similar para las redes neuronales artificiales. En el caso de procesamiento básico de imagen, si uno quiere suavizar una imagen, uno ya tiene un kernel field, un filtro, un tamaño de filtro fijo para la imagen que uno quiere dar. Entonces, en redes convolucionales, si yo quiero entrenar mis datos para poder hacer una clasificación de manera precisa o de manera exacta, yo tengo que hacer como unas pruebas. Y esas pruebas es como una metodología de ensayo y error. Inicialmente, cuando yo quiero entrenar mi red, paso mi imagen de entrada, pasa por el conjunto de filtros, y después del filtro me va a arrojar como una predicción. Puede que al comienzo me diga, no, no es un león, es un, no sé, un avión, por ejemplo. Yo tengo que tener una métrica o una forma que me diga si esa predicción que me arroja mi modelo o que me arroja mi red neuronal está acorde con el valor real. Entonces, esa métrica que me dice se llama la función de pérdida. Dependiendo de la aplicación o del problema que uno quiere trabajar, esa función de pérdida varía una de otra. Luego, eso me va a decir qué tan bien o qué tan mal estoy. Y luego, yo lo que hago es un backward pass, lo que se llama la técnica de backpropagation. Yo lo que hago es estimar qué tanto estoy mal, y lo que hago es actualizar mis pesos, en este caso, los kernels de mi red convolucional, para poder mejorar el aprendizaje en la siguiente prueba. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo interesante o qué pasó cuando pasaron las redes convolucionales? Sucede que en cada uno de esos kernels, o en cada uno de esos filtros o esas respuestas, me va entregando como características en diferentes niveles de mi imagen. Digamos que para el caso de las primeras capas de la red, yo puedo entregar, mi sistema me entrega features o características de bajo nivel. Es decir, me entrega como los cambios de intensidad en una imagen, los pequeños bordes. Mientras que yo voy aumentando en cada una de esas capas de mi red, él me va diciendo, los features que me va entregando son features como más complejos. Digamos que en las capas medias yo puedo encontrar geometrías más complejas, como círculos, polígonos, otras cosas. Mientras que en las capas más altas de mi red convolucional, él me va diciendo o me va entregando lo que se llama la información semántica. Es decir, lo que nosotros generalmente catalogamos como objetos o cosas, la red convolucional me puede entregar cuáles son las características, cuáles son los parches que me definan mejor ese objeto. ¿Sí? Entonces, esto se puede aplicar, digamos, a diferentes áreas, no solamente para transferencia de estilo, sino que se puede aplicar, por ejemplo, para imágenes satelitales. Entonces, digamos que uno puede capturar en capas superiores de esa red, uno puede capturar información como, por ejemplo, cuáles son los edificios o cuáles son las carreteras que hay una imagen. Y con base en eso, establecer ciertos análisis, como, no sé, qué tanto ha avanzado una ciudad con el tiempo. ¿Listo? Entonces, la transferencia de estilos se basa en el concepto de transferencia de aprendizajes. Este concepto de transferencia de aprendizaje, ¿qué quiere decir? Yo tengo mi conjunto de datos y yo, para, por ejemplo, clasificación, yo quiero clasificar dada una imagen, sea un objeto, no sé, un carro, un avión. Y digamos que hago el mismo proceso que establecí acá, de forward passes para establecer qué tan mal estoy y después a un backward pass para actualizar mis datos. Perdón, actualizar mis pesos. Dado el caso en que yo voy a tener al final el conjunto de filtros, el conjunto de kernels, y esos datos que yo entrené para el concepto de clasificación, yo lo puedo usar para otra aplicación. Entonces, la idea de transferencia de estilo es utilizar transferencia de aprendizaje con una red neuronal pre-entrenada, y la idea es filtrar información semántica dada una imagen de contenido, que son los features de alto nivel de una imagen,
y combinarlo con las características de las imágenes de bajo nivel de la imagen de estilo. O sea, voy a ver ahora uno por uno. Entonces, como estábamos hablando ahorita, yo tengo dos imágenes, el contenido de la imagen y el estilo de la imagen. Y la idea es sintetizar una nueva imagen, ¿sí? Entonces, tengo dos imágenes y la imagen de salida es una imagen sintetizada a partir de esas dos. Entonces, para la imagen de contenido, digamos que yo voy a hacer lo que se llama un forward pass, digamos, de mi imagen de contenido a un forward pass para extraer las características de alto nivel de esa red. Entonces, digamos que, si se puede ver, ¿pueden ver el mouse? Sí. Entonces, digamos que esta es mi imagen de entrada, va a pasar por las capas convolucionales y al final, en las capas superiores, yo voy a extraer mi información de contenido, es decir, feature maps hasta esas capas, ¿sí? ¿Qué pasa? En las redes convolucionales, digamos que hay personas que ya han hecho estas técnicas y han armado sus propias arquitecturas. Una arquitectura es como la organización de esas capas convolucionales junto con las otras capas que se utilizan en inteligencia artificial. Esa estructura de capas y las organizan y las presentan. Entonces, en Internet pueden encontrar múltiples arquitecturas y ese conjunto de arquitecturas se llama el zoológico de modelos, donde hay varios modelos con diferentes arquitecturas que la gente puede trabajar con ellos. Entonces, uno de esos modelos del zoológico se llama el BGG16, que tiene 16 capas, ¿ya? Entonces, de mi imagen de contenido, extraigo en las capas superiores las características de mi imagen de contenido. Luego, ahorita al final vamos a hablar sobre la función de partida. Para el caso de estilo, que es mi segunda imagen, es un proceso, digamos, no tan sencillo como el proceso de la imagen de contenido. Sin embargo, este sistema se deriva de un concepto que se llama sintetizado de características, que de manera rápida puede decir, ok, dado un ejemplo de una textura, de un parche, de una imagen, ¿cómo es posible o cómo se puede generar una nueva imagen con mayor resolución? Entonces también se puede llamar como super resolución, porque yo de un pequeño parche, un pequeño pedazo de imagen, puedo generar una imagen a más alta resolución sin ocasionar pérdidas en la imagen que yo tengo. ¿Cómo funciona esto? Digamos que hay técnicas, o ya se ha trabajado anteriormente con diferentes metodologías, hay técnicas de vecinos más cercanos, técnicas de agrupamiento, pero la que voy a presentar ahora se basa en redes convolucionales, ¿okay? Entonces, estábamos hablando que yo tengo una red convolucional donde tengo mi imagen de entrada, va a pasar por lo menos una de las capas convolucionales y al final yo voy a entregar lo que se llama el mapa de activaciones, que yo puedo ver ese mapa de activaciones como una especie de volumen en tres dimensiones, como un cubo, ¿sí? Entonces, de ese cubo, si yo, digamos, yo extraigo una pequeña parte o un pequeño vector de posición, y extraigo otro pequeño vector de posición, yo puedo analizar si esas activaciones o esas posiciones específicas se pudieron activar. ¿Por qué? Porque mi mapa de activaciones me dice qué posición específica de mi imagen pasó por ese filtro y no tuvo problemas. La idea del filtro es como eliminar porciones de la imagen que no necesito. Él me va a entregar, después de cada filtro, como una imagen binaria, es decir, en blanco y negro, diciéndome qué partes pasó del filtro y qué partes no pasó. Entonces, por eso se llama redes convolucionales, porque tienes una imagen de entrada y tienes un filtro. Ustedes pueden, digamos, ver una red neuronal de este tipo como una especie de banco de filtros, donde va a pasar la imagen desde el comienzo por un grupo de filtros de diferentes tamaños, diferentes dimensiones, y a la larga me va a entregar los filtros que yo necesito, o perdón, los datos que yo necesito de mi imagen. Entonces, perdón, de mi salida, de mi mapa de activaciones, yo puedo extraer una parte de la imagen o un vector que yo necesito, extraigo otro vector y yo puedo analizar cuál. Si ese valor es muy alto, es decir, que esos filtros o esas activaciones en esas posiciones no hubo ningún problema, o sea, es decir, tuvo un valor bastante alto. De esta forma yo puedo analizar cuáles fueron esas características que lograron pasar por los filtros que yo necesitaba. ¿Y por qué me sirve esto? Porque yo puedo computar como un mapa de ocurrencias. Es decir, yo puedo analizar para cada una de esas posiciones cuáles fueron esos valores que se activaron en conjunto. Es decir, yo necesito saber cuáles fueron los que se activaron en conjunto. De esta forma, yo puedo extraer, perdón. De esta forma, yo puedo analizar cuáles fueron o cuál es el patrón que tiene un estilo o una imagen. Esa activación conjunta de las características de mi imagen a bajo nivel me puede decir cuál es el patrón de colores o cuál es el patrón que puede tener la imagen que yo necesito. Ahora, ¿cómo sintetizo la imagen a base de las texturas? Entonces, voy a regresar. Tengo mi imagen. Esta es mi imagen con mis texturas.
Y yo lo que hago es extraer en cada una de las capas de mi red convolucional esa matriz de ocurrencias conjuntas, que en inglés le pueden decir Gram Matrix. Entonces, en cada una de esas capas yo computo el Gram Matrix. Ese modelo o esa capa de red convolucional ya estuvo entrenada previamente. Se utilizó BGG16 con los pesos ya preentrenados. Luego, para poder sintetizar la imagen nueva, yo parto una imagen en blanco, una imagen en ceros, ¿sí? Y con otra, con esa, con, digamos, yo puedo instanciar otra red neuronal de esas mismas características con los mismos pesos. Y lo que hago es hacer un forward pass de esa red hasta el final. Luego, lo que hago es comparar en cada una de las salidas qué tanto se parece el Gram Matrix de mi salida de mi red con el Gram Matrix de mi imagen original. Yo lo comparo mediante mi función de pérdida y esa función de pérdida me va a decir qué tan mal estoy, ¿sí? Entonces, qué tan mal estoy. Si me dice qué tan mal estoy, yo voy devolviéndome, haciendo el backpropagation hasta el comienzo de mi imagen o hasta el comienzo de la red. Pero lo que hago es, a diferencia de las técnicas comunes que se utilizan de entrenamiento de imágenes, yo lo que hago es que en vez de actualizar mi red neuronal, yo actualizo mi imagen de salida. Perdón, mi imagen original, con base en la pérdida que yo tuve en el backpropagation. Y luego yo voy iterando, ya literal, yo voy a tener la imagen sintetizada. ¿Listo? Entonces, transferencia de estilos de manera más rápida es, yo tengo mi imagen de contenido, extraigo en las capas superiores el contenido de mi imagen. Luego, para la imagen de estilo, supongamos que esta es mi imagen de estilo, hago el computo el Gram Matrix en cada una de las capas de mi red. Luego, finalmente, en una de las iteraciones, tengo mi tercera red neuronal, donde yo estoy comparando mi salida de mi imagen de estilo, estoy comparando la salida del Gram Matrix en cada una de las capas, mientras que también estoy comparando el contenido de la imagen. Luego, esa función de pérdida yo la actualizo y voy actualizando la imagen al comienzo. De esta forma, pueden ver cómo en cada uno de esos entrenamientos, a partir de una imagen que no tiene, que está en blanco y negro, se puede ir sintetizando una nueva imagen donde no hay, donde estoy colocando el contenido de una imagen, aplicándole también el estilo de la siguiente imagen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta es una técnica que es bastante, digamos, lenta. ¿Sí? Y también hay otro problema, y es que las técnicas en este tema de transferencia de estilos, no hay como una forma de medir si la imagen generada al final es lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque el arte se puede considerar subjetivo. Digamos, las diferentes personas pueden tener como una perspectiva, un análisis si esa imagen estuvo bien generada o no. Entonces, es difícil establecer el rendimiento de estos sistemas actualmente. Ok, pero ¿qué pasa? Además de ser lento, sí, to toma bastante tiempo. Pero yo puedo acelerar un proceso, que esto fue una técnica que implementaron, donde yo puedo colocar una pequeña red neuronal, esta es una red residual feedforward, una pequeña red residual donde yo voy entrenándola en cada una de estas etapas. En estas etapas yo puedo ir entrenando esa red, cosa que a la final yo puedo guardar este modelo. Y este modelo me va a servir, cosa que si yo necesito sintetizar una nueva imagen de contenido, solamente lo que hago es, de mi imagen que yo quiero, lo paso sobre la red neuronal y tengo lo que yo necesito, la imagen sintetizada. De esta forma se ahorra bastante tiempo y uno puede trabajar incluso con videos. Uno puede hacer sintetizado de estilo de una imagen en videos. Y se puede considerar, si uno tiene un computador más o menos con una GPU bien, se puede trabajar con videos más o menos en tiempo real. ¿Listo? También, ¿qué se puede hacer? Hubo otra aplicación de armonización, se llama armonización utilizando Deep Learning, donde yo tengo una imagen de contenido y lo que hago es hacerle con una especie de colocar una porción de la imagen nueva. Digamos que aquí estoy colocando un globo y aquí estoy colocando el casco de Capitán América. Luego puedo aplicar un algoritmo de Deep Learning que me sintetice la nueva imagen, donde la porción que yo necesito que se sintetice queda con el estilo. Entonces, vamos a hacer un pequeño demo. Aquí yo tengo los pesos descargados de la red y voy a colocar una imagen. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Escoger una imagen, ¿sí? Hay que hacer varias cosas, ¿cierto? Escoger la imagen de estilo y la imagen de contenido. Entonces, para la imagen de contenido, yo voy a colocar la imagen del monumento, perdón, de la Ventana del Mundo, que es un monumento que hicieron en la ciudad de Barranquilla. Vamos a mostrárselas. ¿Sí las han visto? Entonces, esta es mi imagen de contenido.
y vamos a correr el algoritmo de sintetizado. Entonces, transfer, Python. Fotos. Y le voy a poner. Ok, falta una cosa. La imagen de estilo. Se me había pasado. Entonces voy a escoger la imagen de estilo. Voy a escoger. No sé. ¿Coloco este? ¿No hay problema? ¿O este? Este, ok. The screen. Entonces content. Tengo models. Vamos hasta acá. No. Instance norm. Oh, perdón. Me equivoqué. Ahora sí. Entonces, aquí tiene mi imagen de contenido, que es el monumento lamentable del mundo, y aquí tiene el estilo. ¿Sí? Entonces, digamos que lo interesante de este modelo es que uno puede tener varios modelos preentrenados con los diferentes estilos que yo quiero. Digamos que yo puedo colocar, por ejemplo, no quiero colocar The Stream, sino quiero colocar otro que hay por aquí, que se llama. No lo encuentro. Sí, se ve bien, que se llama. Vamos a colocar The Wave. Entonces, aquí lo pueden ver. Entonces, si quieren colocar alguna imagen de contenido, no sé, de la Javeriana o algo, para hacer la prueba. ¿Cómo? No, no, pero la imagen de contenido, o sea, digamos, contenido en algún lugar famoso aquí en Colombia o algo. ¿Cómo? Una de Google cualquiera, ok. Javeriana. Entonces, vamos a dar una imagen de la Javeriana. Vamos a colocar esta. Vamos a guardarla. Y vamos a colocar aquí Javeriana. Entonces, ya tengo la Javeriana. Vamos a correr el algoritmo. Fotos. Javeriana. Y el estilo, vamos a ponerle. No sé, este. O sea, aquí tiene la imagen de la Javeriana, está pequeña. Y aquí tiene la imagen sintetizada. Vamos a ponerlo como va, que se vea mejor. Ponerle Starry Night. Esta es la popular. Javeriana. La Javeriana sintetizada. Ok. Vamos con una imagen más grande. No, no me gusta. Este mejor. Ok, este es mejor. Y aquí tengo la imagen sintetizada. ¿Listo? Ok, entonces ya tenemos las dos cosas. Y la tercera es, gracias. ¿Tienen preguntas? Hola, gracias por la charla, estuvo muy chévere. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la relación o la diferencia de esto versus las GANs que veíamos en una charla de ayer? Hicieron algo parecido con rostros. Ok, bueno, una de las, ¿cómo se llama? Una de las razones o de los motivos por los que se decidió trabajar o se desarrollaron los GANs era que no había el conjunto de datos específicos. O sea, no había un conjunto de dataset fijo o el conjunto de datos era muy pequeño. Entonces, las GANs se solucionaron implementando dos redes por separado. Entonces, la red, digamos que en Machine Learning hay lo que se llaman modelos generativos, que es a partir de una etiqueta, digamos, de un león, yo pueda crear la imagen de un león. Y después tengo un modelo discriminativo que es, dada la imagen del león, me diga si eso es un león o no. ¿Sí? Entonces, tengo esos dos modelos. Una GAN es, de manera más rápida, es la unión de las dos, el modelo generativo y discriminativo.
La idea es que yo, a partir de una etiqueta, el modelo me diga si eso es un león, o sea, me establezca así una imagen de un león o no, me vaya creando imágenes nuevas. Y el modelo discriminativo a la vez me va diciendo si eso es un león o no. De esta forma, se pueden ir creando, generando imágenes nuevas o sintetizar imágenes nuevas a partir de una etiqueta, ¿sí? Transferencia de estilos tiene, digamos, otra metodología. La idea es, desde dos imágenes, una imagen de estilo y una imagen de contenido, yo pueda sintetizar una imagen nueva con redes neuronales. No es una técnica como para generar datos nuevos, solamente para crear una nueva imagen que yo desee, aplicando un estilo. ¿Sí? ¿Se logró responder la pregunta? Okay. ¿Más preguntas? Buenos días. Buenos días. Dos preguntas. La primera, ¿has tenido la oportunidad de hacer el mismo experimento con otras herramientas que no sea Python, por ejemplo con MATLAB o de pronto no sé si con Octave? Y la segunda es si conoces alguna manera de hacer deep learning con aprendizaje no supervisado. Gracias. Ok, con respecto a la segunda pregunta, cuando me dices no supervisado, para esta aplicación. Ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si lo he trabajado en MATLAB o Octave, no. Digamos que cuando se comenzó esta técnica, se estaba desarrollando en la herramienta de Deep Learning en esa época que se llama Torch. Entonces, los modelos preentrenados están en Torch 7. Entonces, la gente trabajaba eso, pero ya hay implementaciones que se han hecho en TensorFlow, de hecho está en, ¿qué? En TensorFlow, está en PyTorch, está en varias cosas. Para este ejemplo, yo estoy utilizando OpenCV. ¿Por qué? Porque yo estoy en un portátil con una CPU. ¿Y qué es lo que sucede? La librería OpenCV está optimizada para trabajar modelos basados en CPU. Entonces, es mucho más rápido trabajar CPU con OpenCV que con todas las herramientas que se trabajan con TensorFlow o PyTorch. ¿Ya? Entonces, te voy a mostrar un momentico el código. Lo tengo aquí. Entonces, lo que hago de rapidez es, yo leo mi imagen y tengo una función que se llama aplicar estilo. Entonces, en aplicar estilo, es crear mi red. Vamos a estar por acá. Aplicar mi estilo, lo que hago es utilizo el módulo DNN de OpenCV, cargo mi imagen y lo que hago es hacer un forward pass. Luego lo que hago es un reshape de la salida y retorno a la salida. No hay nada de operaciones matemáticas de ¿cómo se llama? Complejas. Solamente es un forward pass de mi entrada, que es mi imagen de contenido, a esa red preentrenada. Entonces, ya esa red, yo tengo un banco de redes ya entrenados que está aquí en esta carpeta que se llama modelos. Entonces, aquí tengo models ECC y aquí están los modelos. Ya estos modelos se pueden conseguir por internet. Ya hay ejemplos donde se ve que trabajan esto y esos modelos se pueden conseguir sin ningún problema. Con respecto a la segunda pregunta que me habla sobre técnicas no supervisadas, ¿cierto? Generalmente, técnicas no supervisadas se asocia a agrupamiento o a clustering. Entonces, digamos que la gente, tú tienes los datos y no tienes etiquetas, la idea es aplicar clustering para buscar cuáles son esos patrones similares que hay entre los datos y de esa forma crear las etiquetas asociadas. Entonces, uno puede, digamos, si los datos son muy parecidos, yo puedo decir, ok, esos datos son, le voy a asignar la etiqueta de rojo y después me va a servir como para un modelo de aprendizaje supervisado, un entrenamiento en red neuronal o un SVM o algo así. ¿Más preguntas? Hola. Sí, estaba mirando, la imagen de contenido tiene que tener ciertas características, es decir, yo veo que usaste imágenes digitales descargadas de internet, pero si yo quisiera usar imágenes que no tienen una resolución tan buena, o son de archivo, o son históricas, ¿es posible que el modelo también como que detecte el contenido con esa fidelidad y pueda hacer esa fusión con el estilo? Ok, buena pregunta. ¿Qué pasa? Las capas de bajo nivel de una red convolucional, lo que me hace es como extraer los diferentes cambios de intensidad, por ejemplo, los bordes de una imagen, ¿sí? Entonces, si la imagen de contenido que estoy trabajando tiene ciertos problemas de bordes, en las capas más siguientes o en las capas superiores, donde yo necesito que ese contenido esté bien elaborado, no me va a extraer lo que yo necesito. Entonces, ese es un problema de la imagen como tal. Habría que hacer técnicas de preprocesamiento de esa imagen para poder hacer lo que se llama el realce de bordes. Es decir, poder encontrar cuáles son esos bordes y hacerlos como más gruesos o realzarlos. Sí, sí se podría hacer, pero habría que mirar. Ya no estoy seguro, no te podría decir. Otra cosa es que la resolución de las imágenes que yo estoy trabajando no es fija.
Generalmente las entradas en las redes neuronales tienen que ser un tensor de un tamaño específico. Uno puede ajustarlo para que no tenga una resolución específica, pero lo ideal es que el entrenamiento siempre sea con las imágenes de una resolución específica. Entonces, la ventaja de este modelo es que él hace el tensor o el dato de entrada que yo le estoy dando acá es un dato con una dimensión que es arbitraria, que depende de la imagen que yo esté dando. Entonces, no me preocuparía tanto por la resolución de la imagen, sino que me preocuparía más por el detalle que pueda encontrar en esa imagen o las falencias en ese detalle en las imágenes. Si yo tengo una imagen buena y tengo un detalle bueno, entonces puedo hacer el sintetizado sin ningún problema. Tú dijiste que también ya estaba empezando a aplicarse a video. Yo veo ahí que son videos muy cortitos, como GIF. Sí. ¿Qué tanta extensión de video podría soportar este proceso de crear y sintetizar una imagen? Ok, depende de lo que tú necesites hacer. Si lo necesitas correr el algoritmo en tiempo real, va a haber problemas. Pero si tú ya tienes un video grabado a una resolución específica, con una tasa de muestra específica, tú puedes dejar el algoritmo corriendo todo el tiempo que corra, que necesite, y grabas el resultado final. Otra de las cosas que se está trabajando es que, generalmente como un video es una secuencia de frames o de tramas, y uno está alimentando esa red con esa secuencia de frames o tramas, digamos que en frames subsecuentes, digamos, tengo el frame 10 y el frame 11, hay cambios sutiles en el contenido, ¿cierto? O sea, digamos, entre un frame y otro pueden haber cambios sutiles. Pero cuando uno renderiza el estilo o sintetiza la nueva imagen, puede que haya bastantes, se vea como bastante diferente. Entonces, una técnica que se trabaja es lo que se llama suavizado mediante flujo óptico, que es medir como el desplazamiento, y si ese desplazamiento es muy grande entre esos píxeles, entre un frame y otro, entonces los elimina, como un filtrado basado en flujo óptico. Pero sí, puedes dar un video y ese video lo correrías. ¿Listo?